gizartearekin partekatzea fakultateak egin duen lana urte guzti hauetan. Alde batetik edo alegia esango nuke, bikaintasunezko ikerketa eta zientziaren eta teknologiaren profesionalen heziketa zorrotza. Halaber, Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialean izan dugun eraginagatik gure harrotasuna ere erakustea ekitaldi guzti horietan. Gizarteak badaki gure fakultateak profesionalak sortzen dituela. Izan ere, unibertsitateko sarrera notek argi adierazten digute gure fakultatera gizarteko ikaslerik hoberenetarikoak etorri egiten direla. Baina gure fakultatean ikerketa garrantzia oso handia da, dauka, eta ez daukagu argi hain ezaguna den hori gizartean. Izan ere esan behar dago unibertsitateko ikerketa artikuluetan, nazioartere ikerketa artikuluetan gure fakultateak egiten dituen artikuluak, edo gure ikerketa taldeek egiten dituzten artikuluak, gure unibertsitate osoaren laurdena baino askoz handiagoa dela. Eta esan behar du gainera, hainbat ikerketa oso baliagarria direla gizarterako. Horietariko askok, eta batzuk aipatuko ditugu, adibidez, Bilboko itsasadarra berreskuratzea horren adibide garbia da. Gure fakultateko hainbat ikerketa taldek modu erabakigarrian parte hartu dute itsasadarraren berreskurapenean. Hori ez da adibide bakarra. Prestixeren hondamendi ekologikoan eta gure hondartzetako kutsaduraren azterketan ere aktiboki parte hartu zen. Beste adibide Lindano famantuaren eta hondakin arriskutsuarekin gertatu zena da. Gure fakultateko ikertzaileek paper erabakigarria jokatu zuten Lindano hondakin oso arriskutsua produktu kaltegabea bihurtzen. Irudi adibide hauek irakosleio bat besterik ez da. Zerrenda oso luzea da. Fakultatea bizirik dago, oso bizirik. Izan ere, duela lau hilabete, NASAk Houstonetik Mars 2020 koetea bidali zuen, eta Marteren azalera esploratuko duen Perseverance ibilgailuak fakultate honetako ikertzaileek diseinatu eta erikitako zunda bat darama. Bestein bat gairen artean fakultateko ikertzaileak txertoen diseinuak lantzen, minbiziaren aurkako diagnostikorako eta terapietarako teknika garatzen, ibaien kontserbazioaz eta lehenaretzeaz arduratzen, mundu osorako balio duen garai geologiko berri baten definizioa antropozenoa bultzatzen edo unibertso goiztiarraren eredu kosmologikoen garapena ikertzen ari dira. Era berean, mikrouin labeen amplifikadoren egonkortasuna aztertzeko estandar bat garatu da fakultatean, eta gaur egun mundu osoko konpainiek erabiltzen dute. Halaber, enpresa teknologikoak ere sortzen dira zientzia eta teknologia fakultatean. Eta horren adibidea, Portium enpresa berria. Fakultatean egindako doktorego tesi baten emaitzen, balorazioaren ondorioz patente batek sostengatua. Con el objetivo de mostrar a la sociedad la investigación que se realiza en la Facultad de Ciencia y Tecnología, al inicio de los actos de conmemoración del 50 aniversario se llevó a cabo un concurso de pósteres dirigido al público general. Pero no nos limitamos únicamente a ello, queríamos llegar a un público lo más amplio posible, por lo que se solicitó a los profesores investigadores de la facultad, a la mayoría de los que estáis aquí, que transmitieran mediante programas de radio el desarrollo de la investigación en su área, especialmente desde el nacimiento de la facultad. Se les pidió asimismo que escribieran un breve artículo que pudiera servir de ayuda para los programas radiofónicos. Y hete aquí que se recibieron 53 artículos de todos los campos de las ciencias, 23 en euskera y 30 en castellano. Y durante el 50 aniversario se publicaron dos artículos semanales en los blogs Cátedra de Cultura Científica y Ciencia Cayera. Una vez finalizado el 50 aniversario, nos pareció de gran interés publicar los artículos de los citados blogs en otro formato más duradero, completando un libro colección de artículos que mostrara el gran trabajo realizado por los profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
Este libro que tenemos aquí delante lo atestigua. Agradezco a todas y todos las y los articulistas por su inmediata respuesta a la petición que se les hizo. Son los pilares o sois los pilares básicos sin los cuales no existiría este bonito libro. Sin embargo, todos estos pilares no estarían donde y cómo están si no fuera por la disposición de Óscar González, a quien tengo aquí a mi izquierda. Recuerdo muy bien la inmediata y positiva respuesta que me dio cuando en diciembre de 2018 le propuse liderar el proyecto de programas de radio. Fue él quien propuso que los programas de radio se convirtieran en artículos de divulgación para publicarlos en blogs. Al finalizar el 50 aniversario, fue también suya la propuesta de compilar todos los artículos en este libro. Mil gracias de todo corazón, Óscar. Asimismo, agradezco a Uxune Martínez y César Tomé la imprescindible colaboración en la edición del contenido y al director de la Cátedra de Cultura Científica de la UPVHU, Juan Ignacio Pérez Iglesias, por poner a nuestra disposición los blogs donde publicar los artículos. No olvido el agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Divulgación del 50 aniversario, en la que nació el proyecto de programas radiofónicos. Del mismo modo, agradezco a todas y todos los compañeros de la facultad que han realizado y realizan divulgación científica. El trabajo que han realizado y realizan, mal entendido en muchas ocasiones, ha sido ímprobo, y es ímprobo, diría yo. Ellos y ellas son quienes han hecho posible la difusión de la divulgación científica y tecnológica en nuestra sociedad, por lo que merecen el reconocimiento de todos nosotros. Ahora, a continuación, y una persona por cada área, presentará de alguna forma los distintos capítulos del libro, que está dividido en las 5 ramas científicas. Eta itse mango diot, lenda biziko gaia, bio zientzietako erakusteko, Ana Zubiegari. Mesedez, Ana? Ekor. Biozientziak jartzen duena. Bale, hemen daukazu, hau? Eta, piztuta da? Bale. Piztuta da. Bale, okei. Habe. Entzuten da? Se oie? Si. Habe, entzuten da. Anda. Muchas gracias por la invitación a que haga yo la presentación de las biociencias. Yo he pensado que no voy a hablar de los trabajos que se han publicado en el libro, porque lo tenéis ahí, veréis que son interesantísimos y os voy a dejar leerlos a vosotros. Yo he pensado hablar más sobre las aportaciones de las biociencias y los retos de las biociencias. Y es que las aportaciones de las biociencias en las últimas décadas han suscitado un interés tremendo en la sociedad. Y esto se constata porque millones de personas ven asiduamente documentales del ámbito de las biociencias en la televisión o leen artículos divulgativos en periódicos o en revistas. Son muchas. A ver si puedo con esto. Sí. Son muchos los conceptos y los términos del área de las biociencias que las utiliza el ciudadano de a pie, como biodiversidad o ingeniería genética, ecología, genoma, anticuerpo, entre otras. Y esto da un poco idea de la relevancia que están teniendo las biociencias en la vida cotidiana, en la vida diaria. Se puede decir que gracias a estos avances en las biociencias ha pasado de estar en un entorno puramente investigador a un ámbito más cotidiano. Sin embargo, pienso también que queda todavía mucho trabajo por realizar la ciencia. Y es que el adquirir más conocimientos en este ámbito, me parece, que puede dar a la ciudadanía hacer que valore el impacto de los avances científicos en su calidad de vida, que sean conscientes e incluso críticos con las consecuencias que pueden tener estos avances y además puede hacernos partícipes en la toma de decisiones relativas a los destinos y aplicaciones de dicho conocimiento. Este objetivo cobra especial relevancia la buena divulgación científica que, a mi modo de ver, tenemos que realizar
todos los que nos dedicamos a la generación. Me gustaría indicar simplemente unas pocas ejemplos sobre la relevancia, algunos de los avances significativos que se han producido en las biociencias. Y, por supuesto, debería empezar con el descubrimiento y el desarrollo de las vacunas, que ha supuesto una revolución en el cuidado de la salud, ha mejorado y ha salvado la vida de millones de personas en este mundo. Un logro un poco más reciente sería el de la secuenciación del genoma humano y de muchas otras especies, que ha supuesto un cambio conceptual, digamos, en la manera de entender los procesos fisiológicos, los patológicos e incluso los procesos evolutivos. Para poner otro ejemplo muy relevante para la sociedad, se encontraría el de la fecundación in vitro o incluso otros procesos de reproducción asistida y que han hecho felices a miles y miles de parejas porque han resuelto su problema de fertilidad. Y, por supuesto, el conocimiento que se ha ido acumulando sobre la biodiversidad de las especies y la importancia que tienen los ecosistemas en mantener un equilibrio natural en el planeta, un equilibrio que se encuentra muchas veces amenazado. La irrupción de la pandemia COVID ha vuelto a poner de manifiesto la relevancia de las biociencias y, además, se ha visto la importancia que tiene el transmitir los logros que estamos consiguiendo de una manera que sea veraz y de una manera que sea, además, comprensible para la ciudadanía. Y es que estamos asistiendo a una interacción muy intensa entre los científicos y la sociedad. Se están produciendo avances en un tiempo récord. Y esto presenta ventajas. Una de las ventajas que yo veo es que estos avances se están produciendo en tiempo real. Y esto hace que esa angustia que estamos padeciendo todos pueda verse reducida, al menos en parte. Y así, por ejemplo, estamos viendo que ¿quién no sabe lo que es una PCR? No ha hablado de los resultados de la PCR, ha discutido con sus amigos y sus familiares. ¿Quién no ha hablado de las vacunas que se están produciendo? Estamos viendo en tiempo real este desarrollo de vacunas, no una, muchas. La semana pasada nos tocó hablar de la vacuna de Pfizer, además una vacuna muy innovadora porque está utilizando el RNA. La vacuna consiste en el RNA del coronavirus y estamos todos a la espera de que se produzca alguna, esta o otras de las muchas que se están desarrollando para que nos puedan proteger a todos frente a este coronavirus. No obstante, las prisas creo que no son buenas. No son buenas para el desarrollo de la ciencia, no son buenas para los estudios científicos. Y esto lo estamos comprobando porque muchos de los resultados no se están verificando tan bien como se debieran. Y habréis visto cómo están surgiendo un montón de retracciones en revistas buenísimas, como el Lancet, por ejemplo, por esas prisas. Pero, además, se están vertiendo, a mi modo de ver, informaciones que son equívocas, son interesadas, incluso faltos de ética en ocasiones, tanto por parte de los científicos, algunos científicos, incluso empresas biofarmacéuticas o políticos. Y esto está llevando, y este es un reto, una desventaja que yo veo, está llevando a una pérdida de confianza en la ciencia por parte de la sociedad, a un descrédito. Y así estamos viendo un auge de movimientos negacionistas, un auge de movimientos antivacunas. Y me parece que es precisamente un reto de los científicos, un reto nuestro, el conseguir que esta parte de la sociedad pues vuelva a tener confianza en la ciencia y que sepamos y que veamos la manera en la que en los próximos meses y en los próximos años podemos hacerles entrar otra vez en nuestro campo y que sean y que acepten el avance de la ciencia y que lo entiendan y lo valoren. Pero es que, además de esto, tenemos que otro reto de la sociedad es tenemos que hacer ver a la sociedad que estos destrucción de ecosistemas, por ejemplo, por la deforestación o por la agricultura intensiva, cambio climático, etcétera, etcétera, lo que está llevando es a un incremento en las enfermedades zoonóticas, como lo ha dicho las Naciones Unidas,
es decir, las enfermedades que pasan de animales a humanos. Y esto, de hecho, ha favorecido la irrupción del SARS-CoV-2 en esta ocasión. Y no lo digo yo, lo han dicho muchos otros investigadores, por ejemplo, la primatóloga Jane Goodall, en un viaje que ha realizado recientemente a España. Pienso que el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, en este caso, es definitivamente un objetivo prioritario, porque nos va a aportar una protección individual. Pero los biólogos sabemos también que la conservación de la biodiversidad es otra manera de conseguir protección, quizá una protección más global, una protección más sutil, pero también una protección. Y me parece que para los científicos es importante que hagamos, que infundamos esta idea, este concepto a la sociedad. ¿Por qué la biodiversidad es importante? Para protegernos frente a este y a otros virus. Porque ejerce un control poblacional, porque induce la dilución de este virus, porque puede atacar a otras especies huésped, y también por la amortiguación, por la diversidad genética que tienen las especies. Afortunadamente, muchos jóvenes en muchas naciones se han sensibilizado ya con esta idea, y de hecho son ellos los que han iniciado un montón de movimientos sociales, Fridays for Future, Extinction Rebellion, basados en una silla, una única silla que no cojea, de tres patas, que se basa en la emergencia climática, la salud y la crisis económica, como todo uno. Y me parece que esta nueva sensibilidad que estamos teniendo es una oportunidad única para nosotros, los científicos, los que trabajamos en las biociencias, para seguir trabajando en la difusión de la cultura científica y, en este caso, para que estos movimientos se doten de una base científica sólida y se alejen de posibles teorías pseudocientíficas o conspiranoicas. Y bueno, con todos estos retos, lo dejo. Muchas gracias. Es que ricas. Eskerrikas, Ana. Eta horren emango diotitza Nerea Zabalari, fisikako arloa aurkezteko. Bueno, nik irakurriko dizuet, laburki, zeintzuk izan diren fizikaren barruan ekarpenak. Fizikaren oinarria naturaren ulermena da, oinarrizko legetatik hauek sortzen dituzten ondorio eta aplikazioetaraino. Prozesu horretan, azken mendeetan aurrerapen ikaragarriak gertatu dira eta bereziki 20. mendean. Izan ere, 20. mendeari fizikaren mendea deitzen zaio horregatik. Baina fizika ez da maitu, gero eta gehiago ezagutu, gero eta gehiago ezagutzeko dagoela jabetzen gara. Eta hori da dugun paradigma etengabea. Horregatik, fizika oso bizirik dago eta horren adibide, liburu honetan agertzen diren artikuluak, oinarrizko fizikarekin eta aplikazioekin lotuta daudenak. 20. mendearen bigarren erdian, komunitate zientifikoak pentsatzen zuen Big Bang gertatu eta gero unibertsoa handitzen ari zela. Baina orduko ezagutzak esaten zuen handitze horrek gero eta motelago izan behar zuela. 1918. urtean plazaraturiko datuek aurkakoa zioten. Unibertsoa oso arin esponentzialki handitzen ari dela. Hori izan da, zalantzarik gabe, azken 50 urteetan fizikaren eta kosmologiaren aurkikuntza garrantzitsuenetariko bat. Artikulu honetan, Jose Juan Blanco Pilladok horren nondik norakoak era argi batean azaltzen ditu. Are berriagoa da uhin gravitazionalen lehen detekzioan, 2015 gertatu zena, eta unibertsoa ezagutzeko beste bide bat zabaldu diguna. Baina detekzio horrek, zulo beltz baten lehen detekzio zuzena, irudian ageri dena, ere eman zigun, bueno, izan ere, bi zulo beltzena.
Detekzio horregatik, bi urte geroseago, 2017an, Nobel saria jaso zuten proiektu zientifikoaren arduradun nagusiek. Artikulu honetan, Jose Juan Blanco Pillado, Jon Urrestillak eta Raúl Berak horri buruz dihardute. David Berizuelak eta Iñaki Garaik detektatu... zulo beltzak ulertzeko. Temperatura aldaketa hain handia izan denez, pinpanga gertatu zenetik, oraingo unibertsoraino, fizikariek uste dute bidean, fase trantzizioak gertatu direla, da, ur likidoa izotz bihurtzen den bezalako zehagoak. Baina, uraren kasuan gertatzen den bezala, unibertsoan ere baliteke fase trantzizioa toki guztietan berdin gauzatu izana, eta fasezarreko inguruneak mantentzea. Fasezarreko ingurune horiei defektu kosmologikoak deitzen zaie. Joanes Lizarragak eta Jon Urrestillak defektu arruntenak azaltzen dizkigute artikulu honetan. Hemen daukazue irudi zoragarri hori, behin eta berriz ikusi duguna simulazio bat, haiek egindako simulazio bat dena. Arlo honetako azken artikuluan Jose Juan Blanco Pilladok eta Jon Urrestillak berriz ere aurkezten dizkigute Big Banga oinarri bezala duen teoria onartuaren arazo batzuk eta horren inflazioaren paradigma deitzen den horretara eramaten du. Horrek aldi berean Big Bangaren bangaz edo estandaz ulertzen duguna berrinterpretatzera eramaten gaitu. Urrengo bi artikuloak fizikaren aplikazioekin lotuta daude, biomedikuntzako aplikazioekin hain zuzen. Badirudi, fizika eta medikuntza elkarren gandik oso urrun daudela. Bi zientzia esparru hauek oso desberdinak baitira. Hala ere, artikulu honetan Fernando Plazaolak medikuntzako Nobel sariak aztertzen ditu. Eta artikulak erakusten digu, medikuntzako Nobel sari, hainbat Nobel sari fizikan erabiltzen den metodologian oinarrituriko aurrerapenak edo fizikariek berek ere jaso dutela. Adibide esanguratsu bat, da hemen irudian duguna, erresonantzia magnetikoaren bidezko diagnosiarena. Eta bukatzeko, beste adibide bat, laserrarena dugu. Einsteinek, 1916an, argiaren igorpen estimulatuaren teoria plazaratu zuenetik, 44 urte behar izan ziren Theodor Maimanek 1960an, lehenengo laserra martxan jarri arte. Aurten, izan ere, maiatzean, pandemiaren konfinamenduan geundelarik, laserrak 60 urte bete ditu. Eta gure fakultatearen 50 urte hauetan ikusi dugu nola argiturri berezionek gure bizitzak aldatu dituen. Laserrarekin loturiko hainbat garapen teknologikoari esker. Irudian, hemen irudian ikusten duzue laser bidezko ebakuntza baten simulazio bat, animazio bat, horren adibide bat, hau posible da laserrarekin egindako hainbat garapeni esker. Izan ere, arra iturri hau fizioko pelikulen inspirazio iturri izateaz gain, industria, komunikazio, biologia eta medikuntza aldatu ditu. Horretaz jabeturik, 2018an, fizikako Nobel saria Donna Strickland, Gerard Mugo eta Arthur Askinetzat izan zen argiaz egindako tresnak izenburupean. Laserraren pultsu ultraskarrak eta pintza optikoak garatzeagatik. Tanoki, bukatzen dut. Eskerrik asko Nerea. Ahora ya le voy a dar paso para que nos hable de la geología a la profesora Arantxa Bodego. Eskerrik asko.
Bueno, egunon, aurkezpen hau egitea eskatu zidanean Fernando, galdera batekin zidan. Ea zergatik ulertu barko lukeen, edo zergatik ezagutu barko lukeen geologiaren garrantzia gizarteak. Eta bueno, guk uste dugu gizartea geologiaren garrantzia ulertu alizateko lehenengo ezagutu egin behar duela. Eta horretarako gaude gu hemen. Lurra planeta da, orain artean behintzat, bizitza duen planeta bakarra. Gure planetan bizia zergatik garatu zen ulertu alizateko, ezinbestekoa da erregistro fosilera jotzea, erregistro geologikora jotzea. Eta han, denboran zehar eman diren milaka ingurune edo ekosistema aztertzea, bizitzaren evoluzioa gizakiena barne ulertu alizateko. Beraz, denboran atzera egiteko makina da geologia. Izaki edo espezie batzuk, modu naturalean, planeta mailan emandako gertakariengatik desagertu ziren, izan inpaktu meteoritikoak edo aldaketa klimatikoak. Duela 55 milioi urte, estazio meteorologikoetako daturik egonez badago ere, badakigu klima bortizki berotu zela. Geologia zientziaren funtsak aplikatuz, baita biologia, kimika eta fizikarekin kombinatuz ere, hau nola gertatu zen ulertzea lortu dugu geologok. Eta itsas zein lehorreko ekosistemetan eman ziren aldaketak aztertzeko, gai gara baita ere. Modu berean, ekosistema hauek aldatu, osea, errekuperatu baziren zenbat denboran egin zuten, edo eta betiko aldatu baziren aztertzen dugu. Egungo egoera aztertzeko, aukera da analogo paregabeak ditugu arroketan eskuragai. Aldaketa klimatikoak lurraren historian hainbatetan gertatu dira, baina egun ematen ari den aldaketa klimatikoa naturalizatetik urruti dago. Modu naturalean eman beharreko ziklo klimatikoaren amaiera bortxatzen ari gara. Berriz ere, geologia denbora makina erabiliz, ozeano eta itsasoetako sedimentuetan gorderik geratu den informazioa aztertuz, ohartu gara gizakiak pentsatzen genuena, baino eragin handiagoa duela planetan. Hain da nabarmena gizakiok planetan eragiten ari garen perturbazioa, non geologo batzuek denbora tarte edo adin geologiko berri bat proposatzeko adina evidentziak dauden uste dute. Antropozenoa alegia. Bestalde, gizakia gure planeta zaratago esploratzeko gai ere bada, eta besteak beste kristalografia bezalako disiplina geologikoetan emandako aurrerapenei esker. Marten, geokimika edo geomorfologia beren bidez planeta ura ulertu nahian gabiltza, baina, askotan, gure oinetan zapaltzen ari garena, ez dugu oraindik ezagutzen, eta hori ezagutu gabe ari gara kanpora begira. Esaterako, gure planetako hainbat eremu ozeaniko gizakiarentzako ez ezagun izaten jarraitzen dute. Izan ere, plaka tektonika izan daiteke geologia zientzietan 20. mendean eman den aurrerapen handienetako bat. Duela 50 urte planteatu zenetik, planetaren dinamika etengabea ulertzen lagundu digu, baina oraindik ere ez dakigu zehatz-mehatz gure inguruko mendiak nola sortu ziren. Plaken arteko mugimendua nolakoa den zehaztu ezinik gabiltzalako oraindik ere. Eta zergatik da garrantzitsua hau jakitea? Bueno, besteak beste, urrutiko planetetan ikusten duguna ulertu ahal izateko, edo gerturago etorrita mantua eta nukleo hobeto ulertuz, fizikarien lagundu alizateko lurraren eremu magnetikoa nolakoa den hobeto ulertzen. Baina ez jakintasun honek badu guregan eragin zuzenago bat ere bai. Plaka tektonikak baliabide naturalen kokapena baldintzatzen duelako. Are gehiago, dinamika geologiko honek, orain eta hemen, gure ingurunea baldintzatzen du. Erliebea, paisaia, kostalerroa, ibaiak, ezeguneak, lurzorua, eta aldi berean, guk ingurunearekin dugun erlazioa ere baldintzatzen du dinamika geologikoak. Adibidez, arrisku geologiko bihurtuz berez naturalak diren prozesuak, izan lubizi edo uolde. Bestelako baliabideen eskuragarritasuna ere baldintzatuko du, bizitzarako hain beharrezkoa den ura edo lurzorua. Eta klima aldaketarekiko izango dugun egokitzapenaren oinarri izango da. Azken finean, gizakiaren ingurune fisikoa aztertzen duen zientzia da geologia. Bizitzarako behar ditugun elementuak ematen dizkigun, eta gizakintzak bertan gauzatzen ditugun ingurunea. Beraz, ingurunea usakon ezagutu eta ezagutarazi beharko genuke, egungo eta etorkizuneko erronkei
modu jasangarri, seguru eta eraginkorrean aurre egin ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arantxa. Y ahora, para que nos hable sobre la química, le vamos a dar paso al profesor Néstor Echevarría. Ona etorri zareten guztioi, eta lainotzaren atzetik batu zaretenei ere. Eskerrik asko, Fernando, gonbidapen hau egitearen. Eta nire begirada zeharrekoa da, ez da izango aurrekoak bezalakoak. Irudi hau kitxamarra da, beraz aurrera joko dut. Lehendabiziko galera hau hausnartzeko mugatzen bultzatzen gaitu, edo pentsarazteko. Egia esan, horrelako galdera bat egiteak, orain egitea edo duela urtebete egitea, erabat ezberdinako ondorioak ekarriko luke. Lehen ziurtzat ematen genuena, orain zeuronik zalantzagarri bilaka daiteke. Eta imaginatu aldugun, fakultatea edo unibertsitatea kimika gabe edo biologia gabe edo beste zientzia gabe, ba zeuronik guztiok ezango genuke ezetz. Baina askotan pentsatzen dut bultzatzen gaituela akademia hutsa izatera. Begirada hasiko naiz atzetik. Irudi hau interesgarria iruditu zitzaidan, ze segurenik autobus horretan etortzen nintzen nik fakultatera ikastera. Garai horretan pandemiak ez ziren existitzen. Agian iztegian bai. Baina garai horretan egoera sozioekonomikoa itzela zan ikaragarria. Langabeziak honeko gehiti gora. Eta batzuentzako heroina zen ihesbidea. Eta ihesean ihesa topatu. Zorionez, gauzak irauli ditugu. Eta adibide xume bat daukago ospakizun honetan. Lehen San Alberto zen ikaslen jaia. Orain da jai akademikoa. Eta kateak ez duetenik. Beraz, olako hitzaldia euskeraz ematen dut eta fakultate gehiena jarraitzeko aukera dauka. Are gehiago, ingeles ez egingo bagenu, ere jarraipen antzeko izango luke. Edo beste unibertsitate batean egingo banu zegoenik gauzak berdinak sentituko genituzke. Baina begirata egiten baldin badugu kimikaren ekarpenari, nik uste gizarte osoak dauzkagun erronkak parteide gara. Ez bakarrik kimikariok, baizik eta zientzilari guztiak. Ezkerretik hasita aldaketa klimatikoa aipatu da aurreko hainbat hitzaldietan. Gu guztiok ikutzen gaitu. Eta egoeraz gogorra da. Gero medikuntzan eta farmazia egintzan, gero eta gizarte zaharragoa gara, eta botika berria behar ditugu eta zaintza gehiago. Beraz, hor, bai osagaile bioaktiboak edo sintesiaren bidez, botika berriak sintetizatu behar dira. Teknologiari esker, ziurtatu behar dugu baliabide naturalak, lehengaiak, jakiak, erropak, materialak, dena berriztu behar dugu. Ez ura bakarrik, baizik eta jakiak eta nekazaritzan. Eta erregi fosilak agortzear daudenez, energiaren babesa edo zaintza edo gordetzeko bitarteak babestu behar dugu edo atera behar ditugu. Parkatu. Barrura begira, gure unibertsitateari begira. Ikusten baldin badugu, hau martxan jartzen dut. Hasiko naiz Kafkaretik, ze horrek utzi dezake gustu mingotza bukaerarako usten badut. Nik uste dut Kafka sartu da administrazioan eta guztiok pairatzen dugu. Beraz, hausnarketa oroko bat egin behar dugu, administrazioak eta baliabide administratiboak zelan izan daiteke bidailagun eta ez oztopu. Bestela, komunitate universitarioa narkotizatuko dugu. Gure harremanak, bai irakaskuntzan, bai ikerkuntzan, sarean oinarritzen dira. Beraz, sarean lan egiteko harremanak saretu behar ditugu. Eta loturak arildu. Hasi,
ingurumen hurbiletik eta bukatu gizartearen eragile guztiengana eta ez hemen bakarrik Europa mailan eta nazioarte mailan. Eta fakultateari begira, ba, erronkak indar berritu behar dira, ez baliabideak ikusita, hemen laborategian ikusten duzuen bezala, baizik eta irakaskuntza zelan egiten dugun, teknologiak batu behar gaitu eta ez urrundu, eta hori asko sufritu dugu BBC-en bitartez eskolak eman ditugunak. Beraz, hemendik aurrera, etorkizuna izan behar baldin badugu, segunik kimikak ere diferentzia markatuko. Eskerrik asko. Geratzen zaigun azken zientzia darra azaltzeko, itzemango diot Josu Sangroniz irakasleari. Matematika azaldezan. Zeita zurea. Matematikas. Hori da, bai. Vale, para pasar paso con él. Bai. Atrás, adelante, puntero. Bueno, buenos días, pues me toca cerrar esta ronda de intervenciones un poco hablando de la ciencia más humana, que es la ciencia de las matemáticas, para mí. Bueno, entonces, afortunadamente, hay que decir que corren días en los que nadie parece poner en duda la necesidad de las matemáticas para el progreso y para el bienestar de la sociedad en que vivimos. Llevamos ya tiempo con titulares en la prensa que un día sí, otro también, pues se hacen eco de que o nos dicen, nos cuentan o nos quieren convencer que el futuro de nuestras empresas pues pasa por el Big Data, el blockchain, ciberseguridad, que son tecnologías todas ellas pues que, como sabemos, se sustentan directamente sobre las matemáticas. Y eso, vamos, por no hablar en estos días, en esta época del monotema, y hablar pues eso del parte diario en el que nos cuentan la evolución de la pandemia y de lo que el oráculo matemático pues anticipa que puede suceder, ¿no? Bueno, luego, si me dejáis, más tarde comentaré una anécdota al hilo de esta evolución. Entonces, que las matemáticas son la herramienta y el lenguaje de las ciencias duras es algo que, bueno, pues es conocido y reconocido desde siempre. Incluso que su influencia es cada vez más notoria en las ciencias sociales, pues tampoco es algo que creo que a día de hoy se cuestione. Lo que quizá ha cambiado es que esa percepción pues ha calado al final, parece que ha calado socialmente, hasta el punto de que la utilidad de las matemáticas casi es un lugar común entre las mujeres y el hombre de a pie. Pues bueno, con vuestro permiso, no voy a hablar aquí ni de minería de datos, ni de técnicas de diagnóstico clínico por imagen, ni del motor de búsquedas de Google, ni nada de esto. En 1896, dos matemáticos, Jacques Adamart y Charles de La Vallée-Poussin, demostraron independientemente el teorema del número primo. Un resultado perseguido infatigablemente por los matemáticos durante más de 100 años, y que, por decirlo así, para que os hagáis una idea si no conocéis este teorema, dice, predice o asegura que aproximadamente uno de cada 230 números de 100 cifras es primo. Considerable sofisticación. Y entonces mi pregunta es, ¿qué pudo empujar a estas dos personas a realizar el esfuerzo colosal que supone encontrar un argumento irrefutable de que este teorema era verdaderamente cierto? Porque su trabajo no condujo, hay que reconocerlo así de claro y así de directamente, su trabajo no condujo a avances tecnológicos significativos en la incipiente era industrial que les tocó vivir, ni tampoco seguramente ayudó demasiado a mejorar el bienestar material de sus sociedades, ni tan siquiera les dio a ellos gran riqueza, honor ni fama fuera del mundo académico. Y entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué este esfuerzo? ¿Por qué dedicar, pues eso, gran parte de su vida a conseguir esta meta? Pues yo veo varias razones. Y la primera razón y la razón fundamental, el empuje fundamental, es la simple curiosidad humana, el puro afán de conocimiento, el vencer el reto. El reto está ahí, el desafío está ahí y queremos vencerlo. Responder a la pregunta de por qué la integral
¿por qué la integral de e a la x cuadrado no se puede resolver? Y bueno, vale, digo esto de no se puede resolver entre comillas antes de que alguien me diga nada. ¿O por qué la ecuación x a la 5 más x igual a 0 no se puede resolver? Y también pongo comillas. Es verdad que a muchas personas este tipo de enigmas pues quizá les dejen bastante indiferentes, pero a otras, aunque sean una minoría, no lo sé, les provoca la imperiosa necesidad de conocer la razón, ¿no? Descubrir por qué, descubrir el obstáculo que hace imposible que esa integral no se pueda calcular o que esa ecuación no se pueda calcular. Y se ven capturados sin remedio en ese desafío. Y entonces, si es que hay suerte, pues surge la segunda razón, y es la satisfacción indescriptible que da la revelación. Cuando, después de quizá un largo y tortuoso camino, finalmente se descubre que detrás de esos problemas pues hay un principio, hay un patrón, hay una regularidad, en suma, oculta bajo un aparente caos. Y esa existencia, de ese principio explica en última instancia el problema, ¿no? Es ese problema mágico, ese momento mágico en el que de repente todo encaja. Los focos se encienden y el cuadro por fin se muestra al completo. Y entonces no podemos más que exclamar, qué bonito que esto sea así. Los seres humanos sentimos atracción por el orden, la simetría, la percepción, la perfección, la belleza en suma. Y eso es lo que encierran las matemáticas y las hace irrenunciables o irresistibles para muchos. En 1977, tres investigadores, John Rivest, Leonard Adleman y Adi Shamir, hicieron público el primer sistema criptográfico de clave pública, que se conoce como RSA por las iniciales de sus apellidos. Y para que os hagáis una idea, es el sistema que está implementado en el DNI electrónico, o todavía más próximo a nosotros, si cabe, las charteras que usamos todos los días para entrar al despacho. Lo primero que hay que hacer para generar las claves de usuario bajo este protocolo criptográfico es seleccionar dos números primos de unas 100 cifras cada una. ¿Os suena, verdad? Pues bien, gracias a Lamar y a la Vallepuisen, sabemos que con unas pocas decenas de intentos vamos a encontrar dos de estos números. Pero, sinceramente, no creo que haber sabido en su época que su contribución, la de Adamar y de la Vallepuisen, que esa contribución tendría esta utilidad, no creo que hubiera cambiado mucho su motivación para perseguir con más ahínco la demostración del teorema del número primo. Aunque pueda sonar un poco presuntuoso por mi parte, me aventuro a decir que para ellos el entender el aparente caos en la distribución de los números primos era suficiente por sí solo para dedicarle todo el tiempo y el esfuerzo que hiciera falta, por encima incluso, si cabe, de la gloria de pasar a la posteridad como los primeros en conseguir la hazaña. Bueno, concluyo ya con la anécdota que decía antes, y es una anécdota real porque la escuché yo, en la que había un experto, también experto entre comillas, televisivo, que estaba advirtiendo a la audiencia, y digo textualmente, del peligro de que la famosa curva, pasara o entrara en una fase de explosión logarítmica. Dijo explosión logarítmica. A mí, claro, ante eso solo puedo decir que ojalá que entremos en una fase de explosión logarítmica. Por cierto, que formulado adecuadamente, si el experto, en lugar de decir infectados por la COVID, estuviera hablando de números primos, a lo mejor sí que tenía razón. Bueno, sirva esta anécdota simplemente para poner de manifiesto el trabajo que todavía los matemáticos tenemos por delante para abrir nuestro mundo a la sociedad y que se entienda el inmenso valor de las matemáticas, pues que a mi juicio, pero también reconozco que es opinión sesgada, es la creación o el descubrimiento, aquí ya no sé muy bien qué decir, más genuinamente de cuanto hemos realizado los humanos como especie. Eta orain pasako gora azkeneko zatira. Eta azkeneko zatian hitz egiteko emango diotitza Oskar González Mendiari, bera izan da liburu guzti honen artifizietariko bat, bera esango nuke dela editore nagusia, leheno aipatu dudan bezala, eta orain bere memoriak liburu honei buruz kontatuko dizkigu. Kaixo guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta batez ere eskerrik asko liburuetan parte hartu duzuen guztioi. Yo no os voy a demorar mucho, simplemente os voy a explicar un poco cómo surgió el libro y cómo está organizado, pero antes quería pasar a dar unos agradecimientos. Tengo que agradecer en primer lugar a la Cátedra de Cultura Científica porque cuando propusimos la idea, pues enseguida estuvieron dispuestos
a que estos artículos se publicasen en los blogs del Cuaderno de Cultura Científica y Ciencia Callera. Y, por lo tanto, tengo que agradecer a César Tomé, que es el editor del Cuaderno de Cultura Científica, y a Usune Martínez, que es la editora de Ciencia Callera. Yo realmente empecé haciendo de mediador. Lo único que hacía era los artículos que me mandaban los autores y las autoras, se los pasaba a ellos. Básicamente es eso, porque ahora cuando llegó el mail de la universidad, que aparecía como editor, hay gente que me ha parado por el pasillo y me decía, ¿has escrito un libro? Y digo, bueno, pues yo realmente he hecho de intermediario, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya lo ha dicho Fernando, pero agradecer a todos quienes habéis escrito algún artículo, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, técnicos del SGICER, personas que investigaron en esta universidad, pero ya no están en esta facultad, están en otros lugares, ha participado bastante gente, ¿vale? Y Fernando decía que se acuerda cómo en diciembre de 2018 me presté a dirigir todo este rollo. Yo también me acuerdo que en octubre de 2018 tuve un mail suyo, porque lo he estado repasando hoy cuando subí en el autobús. Yo entonces estaba en Ecuador dando un curso y, claro, ves mail del decano, yo lo primero que pensaba es que había pedido mal el permiso o algo, ¿no?, y que se me iba a caer el pelo. Pero no, bueno, realmente era porque quería escuchar propuestas para el 50 aniversario y qué cosas podíamos hacer desde la divulgación. Y ahí es realmente donde surge, hablando luego con Juan Ignacio, y surgió toda esta idea. En principio, aunque hay gente que tiene mucha experiencia divulgadora dentro de este libro, estaba pensado para gente que igual no escribe tan frecuentemente en estas plataformas, ¿no? Y respecto a eso, pues no me quiero olvidar de gente que lleva divulgando mucho tiempo, como Marta Macho, Raúl, el propio Juan Ignacio, Miren Bego, que también pues hacen una labor encomiable a la hora de divulgar desde siempre. Y no me enrollo mucho más, simplemente pues luego vais a poder hojear el libro y os enseño pues cómo han ido subiendo poco a poco, ¿no? Que hemos subido en el orden en el que hemos publicado los artículos. Tenemos 10 artículos de biociencias, que los hemos estado contando antes, los artículos de física, de geología. Y luego aquí llega, claro, yo soy químico, llegas a química y solo ves tres, ¿no? Y pues parecen pocos, pero tiene una explicación, ¿vale? Ahora os lo comento. Luego tenemos los de matemáticas y finalmente, y aquí está la explicación por qué en química aparecen tan pocos, es porque realmente todo esto comenzó, la propuesta original era escribir artículos sobre espectrometría de masas. Porque a mí se me ocurrió que era un área interesante, que podíamos hacerlo de manera multidisciplinar, involucrar a gente de química, pero también han participado gente de biociencias, gente de farmacia. Así que esta es la explicación a que en este libro vais a encontrar las 5 áreas de conocimiento y un suplemento especial, no sabía qué nombre ponerle, en el que hablamos de espectrometría de masas, como una técnica en el que vemos muy bien ese carácter multidisciplinar con el que muchas veces se nos llena la boca, ¿no?, que decimos que hay que trabajar en la multidisciplinaridad, y este puede ser un buen ejemplo, en el que podemos ver cómo colaboran diferentes áreas del conocimiento, como pueden ser la química, la biología, la física, etc. Y lo dicho, yo creo que ya antes os han convencido que divulgar es importante, así que no voy a intentar hacerlo de nuevo, y simplemente agradeceros haber venido y agradeceros vuestra colaboración. Mi esker. No, yo únicamente antes de terminar, ahora que estabas hablando, me ha venido a la cabeza aquella reunión que tuvimos en la Comisión de Investigación del 50 aniversario, de la que realmente salió la base para hacer los programas radiofónicos, y me acuerdo en el que había gente que llevan muchos años, y llevan, que los ha comentado Óscar aquí, divulgando, y me acuerdo cómo salió
uno de los objetivos fundamentales es conseguir que más gente de la facultad divulgue de la que realmente hoy está divulgando. Y yo creo que con este libro lo hemos conseguido. Y yo creo que es un éxito muy grande y por eso quiero daros un aplauso a todos los escritores, porque la divulgación, yo creo, si se hace mucho todavía, lo vamos a hacer todavía más. Bueno, y ahora tenemos también este libro, como son los escritores, cada uno de vosotros tendrá su libro, lo tenemos aquí, o sea que ahora repartiremos el libro. No creo que tengamos que ya nosotros, como el acto de presentación, lo podamos dar por terminado. Eskarrik asko hemendikampo entzuten egon zareten guztioi, eta aurkezpen egin dugu, eta bukatuzat ematen dugu. Orduan, eskarrik asko guztioi. Bueno.